Estamos hablando de cuánto tiempo se ha hecho este registro y cuál ha sido el objetivo del mismo, ¿no? Claro. A ver, estamos hablando más o menos de 200 peruanos, 250 peruanos en la compañía en la que trabajaba. Digamos que el nombre del documental que se llama Burbujas en el Mar es porque cada barco representaba una burbuja aislada y con sus propios problemas y tratando de protegerse de la pandemia, de COVID. Es así que al haber diferentes compañías, estamos hablando más o menos de más de mil peruanos en general, pero cada persona tenía su propia realidad o regresaba de diferente manera. En mi caso, yo regresé con 250 peruanos y de los cuales el documental trata sobre de lo general a lo particular. Okay. Lo general porque es internacional, hablamos de muchas entrevistas con muchas personas de diferentes países, China, Rusia, Filipinas, India, Estados Unidos, y en lo particular porque estamos relatando la historia de nosotros, los peruanos, regresando a nuestras tierras. Uh-huh. Esto ha sido documentado por 80 días, porque eso es lo que tomó en mi caso, nos tomó 80 días regresar acá, y al mismo tiempo estamos hablando de que la necesidad ha sido, al comienzo, fue un pequeño proyecto que inició para pensar en mostrar cómo las diferentes culturas convergen en un espacio, en el barco, en el caso. Claro. Pero luego la atención fue hacia la pandemia, porque era el pan del día a día. Uh-huh. Yo soy videógrafo, yo trabajo en los barcos haciendo videos, y tenía todos los elementos más el conocimiento para llegar a hacer este producto. Es así que ahora decidí ponerlo en... O sea, me tomó más o menos unos 5 meses y vi que tenía todos los elementos para poder ser una verdad y expresar la realidad de los tripulantes para poder llegar a muchas personas, porque justo se acaba de cumplir un año desde que los barcos han dejado de de funcionar. Entonces yo decidí que era el momento preciso para poder publicarlo, que llegue a las personas y de esta manera también mi nombre pueda ser un poco conocido. Señora Ackerman, buenos días y felicitaciones por esta obra, porque imagino que ha sido muy difícil realizarla en las condiciones de la pandemia, ¿no? Porque ha sido, tengo entendido, hecha en mares del Caribe. Yo quisiera saber qué difusión tiene una obra como la que ha hecho usted. Mañana se va a poner en redes sociales, pero no hay salas de momento y no sé si es que es fácil entrar a los circuitos comerciales de difusión digital. Cuéntenos a qué aspira usted como difusión profesional de su obra. Sí, justo ese era uno de los problemas. O sea, esto es totalmente inconvencional. Lo más convencional cuando haces un documental es ir a festivales de cine y poder llegar a ellos para luego de tener un cierto peso llegar al público. En mi caso he hecho totalmente lo contrario, estoy haciéndolo de manera, estoy aprovechando el hecho de que estamos todavía en una situación de pandemia y el hecho, como decía, de que se ha cumplido un año de que hemos dejado de trabajar, tomándolo como un reto, pero al mismo tiempo como una oportunidad para poder llegar a todas las personas y de esa manera poder yo también llegar a algunos productores y distribuidores que me puedan ayudar a llegar a otras plataformas, porque pongamos en caso de que este documental prácticamente lo he hecho yo solo. He tenido apoyo de otras personas, he tenido apoyo sobre todo también para hacer los subtítulos en inglés en este caso, porque a pesar que lo hablo no soy nativo y ustedes saben que pueden haber algunos errores de momento. Entonces la idea es que este documental pueda llegar a otras plataformas y pueda llegar a más personas también. Rafael, buenos días. También, por supuesto, felicitaciones por el documental. Leo en su biografía de que usted se especializó en dirección en Buenos Aires y después en el 2016 se aventuró a trabajar en un crucero. ¿Por qué tuvo esta iniciativa? ¿Por qué usted decidió trabajar en un crucero? ¿Qué le llamó la atención de este mundo que entiendo es poco conocido, ¿no? Pero ¿qué experiencias sacó usted de este trabajo y luego obviamente de la experiencia propia de la pandemia? Claro, yo trabajaba en haciendo publicidad o post publicitarios acá en Perú. Luego fui a estudiar dirección justo y cuando regresé aquí estuve también trabajando y me gustó la idea desde allá de poder estar conviviendo con otras culturas y también viajando. Entonces el conocer es lo que básicamente me llevó a mí. Me vino la oportunidad por internet de poder postular, en ese caso sí como fotógrafo, y cuando yo llegué a los barcos
al optar, aventurarme, vi diferentes culturas, vi cómo un peruano podía, convivir con un rumano, por decirlo, cómo un peruano podía... O sea, había puntos de coincidencia a pesar de la diferencia cultural. Exacto, y eso fue lo que a mí siempre me llamó la atención para poder mostrar cómo todos, si bien es cierto, estamos alrededor del mundo, pero todos tenemos la misma emoción. Y eso es por eso el documental iba como un pequeño proyecto a mostrar eso, pero con la realidad nacional, bueno, no nacional, internacional, lo que vivimos, se fue transformando en este proyecto grande que es Burbujas en el Mar. Y mañana se pone en redes, ¿no? Gratuitamente la película, para que cualquiera tenga el acceso a verla y a compartirla. Exacto, mañana se pone en redes, va a estar a las 8 de la noche, pueden poner en el buscador Burbujas en el Mar o su traducción Bubbles in the Sea, y la pueden ver ahí mismo, va a estar con subtítulos en español, subtítulos en inglés, porque les voy avisando que el documental tiene muchos lenguajes, porque lo que yo traje, lo que traté de demostrar es esta internacionalidad, ¿no? Esta convergencia de cultura. Una especie de torre de Babel en el mar. Más o menos, sí. Lo que sí quiero aclarar es que, por ejemplo, había muchos detractores que decían, pero ellos están en un barco de lujo, sí. ¿Qué necesidad van a tener? ¿Qué va a pasar? O sea, ellos han estado súper bien. Si bien es cierto, la compañía nos ha apoyado para todo, hemos estado en un barco que nos dio todas las comodidades, pero estar más o menos, más allá de 50 días en el mar, solamente viendo mar, no ver absolutamente nada más que cielo y mar, hace que emocionalmente te sientas un poco mucho más angustiado, mucho más ansioso, y sobre todo al saber que puedes que tu familia tiene COVID, por ejemplo, mucha de mi familia tuvo COVID y muchas de mis familias lastimosamente han muerto, sí. Y sentirse que tú no puedes hacer nada porque tú estás atado de pies y manos, estás en medio de una caja, de una lata, es la angustia y la incertidumbre hace que tu mente juegue, ¿no? Y no puedes culpar a nadie, porque es una pandemia, es algo que nunca ha pasado. No puedes culpar ni a la compañía, no puedes culpar, ni puedes llegar a tu país, porque las fronteras estaban cerradas en ese tiempo. Entonces, creo que esta es una verdad no solamente mía, es una verdad de muchos tripulantes a nivel internacional, y que mañana van a poder verlo a las 8 de la noche en YouTube, y se llama Burbujas en el Mar. Bueno, esto es importante. Yo solamente para agregar diría, bueno, esto que quede en evidencia, que una circunstancia de esta naturaleza mundial te dice que lo material no es lo indispensable para el ser humano, sino la libertad del alma y la libertad de movimiento, que es lo que uno no tiene en situaciones de este tipo, pero solamente la sopesa cuando tiene que enfrentar una circunstancia como la que estamos enfrentando a todos. Muy bien, Rafael, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Ampliación de Noticias. Suerte y bienvenido a este documental, por supuesto que hay que verlo. Ya regresamos.